Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, como ustedes ven en el título o en el video de hoy, vamos a estar hablando de clones o dupes. A lo largo del tiempo uno va comprando maquillaje y tal, y te das cuenta que tienes unos cuantos que son parecidos. Yo les voy a mostrar unos, no voy a decir de gama alta, yo tengo unos que no son tan caros y otros menos, y otros un poco más baratos, entonces se parecen bastante o incluso sí, realmente son tal cual. Entonces yo se los voy a ir presentando. Yo creo que este tipo de videos es muy bueno para cuando usted quiere comprarse algo, ay, que me gusta y tal, pero mira, es muy caro, no lo puedo comprar, o ahora mismo no estoy en condiciones, y encuentra que tiene el mismo producto, pero una opción mucho más barata. Entonces nada, vamos a empezar. Yo les voy a presentar dos sombras que yo tengo. Quizás, ahí está la orquesta otra vez. Dios mío, yo escojo este día para grabar y resulta de que hoy hay una orquesta que está practicando y está practicando técnicamente ahí abajo. Entonces, digamos que las vamos a tener de fondo aquí en el video. Bueno, en primer lugar, les voy a presentar estas sombras. Esta es de MAC, es una Prolonger, es un Paint Pot, y esta es de Maybelline. Esta es la 002 Hourglass Beige. Si se dan cuenta, son la misma sombra. La única diferencia, pero sé que esta se me quiere caer. La única diferencia es que esta es un poco más cremosa, o esta es en crema, y esta es como textura mousse. Pero señores, son la misma sombra. Obviamente esta es, al ser de MAC, es mucho más cara, y esta al ser de Maybelline, por supuesto, cae en lo que sería low cost o drugstores. La verdad es que son la misma sombra, y las dos duran muchísimo, las dos pigmentan muy bien, son, para mí son las dos fabulosas. Una me la regalaron y otra la compré yo. Total, que a la final, en tiempos totalmente distintos, y cuando tú te pones a ver, tienes cosas parecidas, pues. Lo siguiente que les muestro son otras sombras. Esta es de Maybelline, la Amber Rouge, y esta que es de ColourPop, que es la Amace, es una metálica, pero señores, son la misma sombra. La diferencia, esta quizás es un poco más húmeda, porque ambas son textura mousse, pero esta puede ser un poco más húmeda, la de ColourPop, pero lo mismo. Esta puede ser un poquito más caro que de Maybelline, porque sí sé que esta de ColourPop cuesta $5. No recuerdo cuánto cuesta la de Maybelline, pero puede costar 8, $10, pero al fin y al cabo son la misma sombra. Y bellas las dos. Por otro lado, les muestro estos coloretes. Este colorete, este es de MAC y este es de ELF. La diferencia es abismal de precios, porque este es el Blush All Day, es un prolonger también. Este cuesta como $16 o algo así, y esto lo que cuesta son $3. Yo le doy los precios en dólares más o menos, porque todavía no domino los precios en euro. Entonces digamos que dólares es algo global. Señores, la misma pigmentación, es el mismo rubor. Y nada, los dos me encantan, los dos duran muchísimo. Quizás el de ELF cuesta un poco más trabajarlo, pero a la hora de durabilidad dura igual, y a la hora de las tonalidades es exactamente la misma. Y bueno, a la hora de iluminadores tengo estos dos. Este es el famosísimo Soft and Gentle de MAC, y este es de ELF. Y es el Blush Hem. Lo mismo. Son exactamente... ¿Qué dice mi celular? Son exactamente el mismo. La diferencia está en el precio, por supuesto. Pero duran lo mismo. La verdad es que el acabado es el mismo. Y son igual de lindo. Y son exactamente... No tengo control de cuánto cuesta. Pero este sí recuerdo cómo lo compré yo en ELF, y me costó $3, ahora estoy hablando en euro, $3 exactamente, pero los mismos. Bueno, vamos a seguir con estos lip liners. Yo recuerdo que yo compré este lip liner, este es de MAC, este es el Fashion Bust. Yo compré este lip liner porque quería un lip liner para mi labial, el Heroine de MAC, y yo
como tenía ese labial y quería el lip liner porque lo quería perfecto todo y tal. Total que fui a MAC y compré este lip liner porque me dijeron, sí, este es exactamente y tal y cual. Bueno, final, lo compré, pero a la final no era exactamente el lip liner de labial. Y yo, Dios mío, que quiero el lip liner exacto, exacto. Total que buscando, leyendo, viendo review y tal, leí que estaba este de NYX. Que por supuesto, ya ustedes sabrán que es súper barato. Es el Purple Rain. Yo anduve detrás de este lip liner meses. Meses porque no estaba en ningún lado. Estaba agotado, tal y cual. Hasta que por fin lo encontré. Resultó ser que es el mismo lip liner que este. Obviamente tampoco era el lip liner de la labial. Pero resultó que yo tenía el mismo lip liner, obviamente, en uno high end y en uno low cost. Así que aquí está, el Purple Rain y el Fashion Bust de MAC. La diferencia de precios, ya ustedes imagínensela. Esto cuesta como 3 euros, dólares, Dios mío, dólares. Como 3 dólares. Y esto cuesta más de 10. Bueno, y de último dejé los labiales. Por supuesto, aquí está el famosísimo Heroin y... encontré sus dupes y lo encontré donde menos esperaba, en Colourpop. Señores, ya la diferencia. Esto cuesta 16 dólares y esto cuesta 5 dólares. Esos precios sí me los sé exactamente. Claro, ¿qué pasa? Este es un poco más, más seco, ambos son mate, pero este es un poco más seco. Pero este es un poco más hidratante. Pero al fin y al cabo son lo mismo, señores. Es el mismo labial. El dupes, clones, diferencia, precios. El siguiente que les muestro es el famosísimo Flat Out Fabulous, que yo encontré el dupes sin querer en Jordana. Si notan o se dan cuenta, es exactamente el mismo labial. La diferencia está, por supuesto, que en el de MAC es un poco más seco también. El de Jordana es más hidratado. Pero ambos duran lo mismo y para mí tiene muy buena calidad. Jordana es una marca que es bastante low cost porque esto cuesta, creo que es dólar y medio, $2. Y por supuesto, esto cuesta 16 dólares. Pero Jordana tiene los labiales. Los labiales son de muy, muy buena calidad. Y estoy fascinada con este color. Por supuesto que me lo pongo muchísimo y mi flat out también. Aunque sean el mismo color, yo me los pongo los dos muchísimo. Por último, también otro labial. Este es uno de MAC, un retro mate. Es Relentlessly de MAC, que es un color fabuloso. Y encontré el dupes también sin querer en Colourpop. Este es el Toucan. Es un color precioso también. Ambos son mate. Lo mismo que digo con los otros. El de MAC es un poco más seco. Este es un poco más hidratante. Pero dura muchísimo. Este labial de Colourpop me ha sorprendido por la durabilidad que tiene. De verdad que dura mucho, mucho, mucho. Y la diferencia, lo mismo. 16 dólares, 5 dólares. Pero a la hora de pintar tienen el mismo tono exacto. Y bueno, mis queridas amigas, esto es todo por el video de hoy. Estos son los clones o los dupes que yo tengo hasta el momento. A mí me encantan, yo los uso por igual, los de low cost y high end, yo los uso todos. Espero, abajo les voy a dejar en la cajita de información, les voy a dejar la descripción para que sepan cuál es dupe de cuál o cuál es clon de cuál, por si quieren asesorarse, porque si andan buscando un color y no lo encuentran, para que tengan otra opción, incluso mucho más barata. Y nada, nos vemos en un próximo video. En abajo también les voy a dejar mis redes sociales, los links de interés y mi link directo a mi canal de blogs, que ahí seguimos subiendo videos. Y le doy las gracias a los nuevos suscriptores y la bienvenida. Nos vemos en un próximo video y bueno, manitas arriba. Chao, chao.